Joder, me voy 5 segundos y me encuentro el chat lleno de mensajes. Me acaban de... Pues buenas, ha sido a gusto. Ha sido a gusto, ha sido a gusto. Ya estoy agobiado, no tengo que responder los mensajes. Vamos, ojito al día, es verdad, se puso ya al día, ya está con la historia, por fin. Ya es su mérito. Está desbloqueando los puntos en el colegio. En el colegio se estudia. ¡No! ¿Te imaginas? Se quita el sudor de la frente, muy en plan de... Sí, es de Genshin. ¿No ves el título? Bueno, el título por el título no vas a averiguar mucho, pero... Pero sí, aquí estamos. Buenas. ¿Qué tal? Soy yo. Sí. No, Bioxon lo acabamos ayer. ¿Por qué no se me actualiza el chat del stream en el móvil? Por favor, que no quiero ir... Voy a probar. Test. Chat del móvil, actualízate bien. Yo el título nunca lo veo. Bueno, tampoco pongo cualquier tontería que se me ocurre. Así que... Vale, es decir, no puedo... Pero puedo ver mi propio directo. Ya que no me sé si funciona el chat, me leeré el otro chat. Está. Vale. No, mientras que no, me tire. Me empiezo a tirar el wifi. ¡Ah! Solo audio. Solo chat, solo chat. Vale. Ya no, ya está bien. Sagarose ya está bien. Mírala. ¿Ves? Solamente le falta ese, la tabla tiene el 20. Bueno, este está al 0 porque no me renta. Pero este sigue al 16 porque es que no encuentro ninguno que sea de Master Elemental. Si no me toca una Master Elemental, obviamente no lo voy a poner. A ver, ¿ahora ya funciona el de este? Sí, ahora sí os puedo ver por el chat. Bien. Vamos a ver con mi equipo. De hecho, Bennett es el nuevo. Bennett no lo tenía puesto. Mi equipo normalmente aquí va Albedo, en este. En ese spot va Albedo. Ya me metió un nuevo evento. 17 días. Hay 3 eventos actualmente. El de Coley, el de la Casa de Tesoros y el de Cronopruebas ahora al parecer. Estoy escuchando voces y las escucho con el micro, con los cascos. Calificar a tuseado. Vamos a echarle un vistazo rápidamente. Voy a mirar esto, que ahora sonará. Madre mía. ¿Han cambiado el de este? No. Vamos a echar un vistacillo. Quiero saber la opinión. Mira, yo no me voy jugando ahora mismo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Vamos a verte un ratillo. No puedo. No puedo si lo tienes oculto. No puedo. Vámonos a hacer unos encarguitos de primeras. Como en TikTok, ahí está. A ver, ahora de estos. Tienes un ratillo. Ay, pero Bennett. Vente. Clon. Me creo que lo había matado. Pero vamos, con eso oculto. No son estos los bichos, me los canto siempre cada vez que me los encuentro. Espérate. Que me han congelado. Venga. Yo siempre hago mucho daño. A ver, déjame pasar, porfa. Pero eso es, si lo tienes bloqueado no puedo mirarlo. Poco de daño. Ay, que tiene un escudo. A ver, vente para acá. Ah, hostia, que se ha muerto. Pero eso, ahí... Puedes bloquear o desbloquear eso que está aquí en editar perfil. Aquí, personajes mostrados o ocultos. Y tú lo tienes en oculto. ¿Qué está eso ahí? Es que se puede acceder o no. 46 de daño, pero con orgullo.
Vámonos. Pues así, de esa manera no te los puedo mirar. De hecho, fíjate. No sé si. Él, los, no, él no tiene siquiera ninguno. Entonces, eso. No sé si lo ves que tienes esto y no lo puedo mirar. Pero, por ejemplo, ella. Lo tiene también, tampoco lo puedo mirar. El Juanma. Juanma creo que no los tiene. Sí, lo tiene también. Joder, todo Dios, tiene el de ese para evitar que se los mire. Mira, esta persona no, por ejemplo. Tiene el ojito, puedo mirar los personajes y decir, wow, tiene 21% de crítico. Qué dolor. Aunque bueno, él no va por crítico, pero vamos. Bueno, los bichillos. Mira los slimes en plan. Pa, 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 pa. Clon. ¡Pum! Venga. Doy gracias a Dios cada día que no me toca una de esta diaria que sea un coñazo. Vale, tenemos ojitos rechonchos y no sé qué. Matar más bichillos. Se le llenará sin prisa, tío. Y luego he puesto el título de la misión. Vamos a hacer la misión de Arconte. Vamos a continuar. Porque me apetece avanzar. Que acabé el otro día, la primera. Me la estoy tomando muy tranquilo. Si me aburro, me voy a hacer otras cosas. Es decir, hago un poco de la misión. O me espero y luego empiezo. ¡Vámonos! Pate. Le subí un poco la... Oh, se ha muerto. Le subí un poco la maestría elemental a Sakarosa, porque me puse ahí a tirar un montón de artefactos al... Lo de los cofres estos que te dan artefactos. Clon. Básicamente me apañé como, yo que sé, 60 artefactos a nivel. Que luego no me tocó casi nada, ¿no? Es lo típico. Haces 7 años de dominio y no te toca nada, pero tirando 7 años de dominios a rerolear. Oh no, espina dragón. Si tienes te lo de mucha gente, yo lo tengo completo el árbol. Se está viendo de tal, ¿no? O sea, hay mucha gente que odia este sitio y yo me lo he pasado todo contento. ¿A este uno? Sí. Vámonos. Ah. ¡Au! Vámonos. ¿Le dará el fuego? Sí. ¿Dónde hay? Ah. Se ha muerto. Demasiado daño el videojuego. ¿Qué hay desaparecido? ¿Alguien? ¿De qué va este? Este creo que lo me ha tocado, ¿no? Me ha tocado muy pocas veces en caso que me haya tocado. Vámonos. El sitio favorito de Megota. Espina Dragón. Hay mucha gente que odia Espina Dragón. Alguien se ha perdido. Bla 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 bla. Está bien. Me hace gracia que siempre están las dos opciones de. Pues te ayudo o. Podrías hacerlo tú, ¿eh? Y da igual la opción que digas, no te van a decir absolutamente nada. Vamos aquí. Me hace más gracia. Normalmente siempre vengo de arriba, pero yo no sé por cambiar un poquitín. Mío. Un champiñón. ¡Eh! Un cofre. ¡Dale! Me acabo de dar cuenta que ese cofre está ahí. Sí. Acabo de pasar de ese cofre. Sufrí. Yo tengo completo Espina Dragón. Yo, de hecho, el árbol lo tengo. El árbol filatino lo tengo completo. Tengo incluso la estampita. ¡Uy! Bueno, tengo la estampita completa. Está guay. No está mal. Luego, en un momento dado, se te desbloquearon esto de que te pegas contra bichos. Wow, complicadísimo. Te pegas contra bichos y... Oh. Y consigues ya las piedras estas que sirven para subir de nivel del árbol. Y ya no te tienes que pelear con
yo qué sé, suicidarte 20 veces para encontrar un cacharrillo. Pillar los cofres. Ahora voy a hacer una, ahora voy a ir a un sitio que me encanta. Cada vez que alguien me dice eso. Cada vez que me dice alguien eso, hay un sitio que me encanta visitar. Bro. Guau, wow, cuánto nivel me queda. Qué poquito. Hay un sitio que me encanta visitar, que es este en concreto. Este. Si no recuerdo mal. Exacto. Hay tres cofres ahí. Y adivina quién los va a pillar. Yo no. Vámonos a la... No. Ah. Vámonos a la tetera. Voy a pillar unas intramoras y cosillas. El toque de la gente. Vente, amigo. Wow, os encanta mi ver la tetera, ahora la voy a enseñar rápidamente. ¿Hay algo? No. Como ves, tengo muchas cosas. Para no decir que lo tengo todo, casi todo hecho, todo construido. Por el construir, ¿no? Wow, a qué mola. Está tremenda. En verdad las cosas están ahí. En ese y allá arriba hay un montón de cosas más. Y ahí arriba, en el de allá arriba hay más cosas todavía, pero básicamente es colocar por colocar. Tengo que las personas para subir de amistad y a tomar por culo. No soy fan de... No soy fan. ¿Qué es aquí? Antes ha dicho... Bueno, o sea, tengo todo casi. ¿Cuánta osa, Dios? ¿Cuánta osa de qué? De hecho, comprarlo tengo todo comprado en la TT tienda. Y de crear decoración. Es que queda poquito, quedan esos. O sea, son bastantes, pero son poquitos. ¿Cuánto hace de qué? Intervalo tengo un montón. Y en la TT tengo 97.000, no sé, para nada. Puedo comprar cosas de estas, pero es que tengo de todo, así que me da bastante igual. En el momento que se me acaben, si la plan de bombienda, se me ha acabado, ¿no? Y esto podía comprarlo, pero. Vámonos. ¿Echamos unos dominios? ¿Echamos unos dominitos? Sí, no, sí. Vamos a echarlos. Vamos a jugarlos. Juguémoslos. Ah, tengo tres. Ah, por el este. Pues nada, entonces me coquito. Y los hago yo ya luego esta noche. ¿Has cambiado eso, mire? Vamos a echar un vistacillo antes de que nos digas nada. No. Me hace gracia, tienes a la muchacha esta en la página principal. Me parece curioso, más que otra cosa. ¿Por qué sirve de poco? Me da pena, pero bueno. ¿Y tienes a... ¿Qué tenías? ¿Tienes a alguien? ¿Has perdido el 50-50 tres veces? ¿Has perdido el 50-50 tres veces o te ha tocado en el banner permanente? En plan, en este banner. A ver, tenemos esto. Podemos estar haciendo eventos. ¿Hacemos eventos en vez de... del festival? ¿Hacemos eventos o hacemos festival? Pero claro, si hacemos el festival... Si hacemos el... la historia... Si no la tenéis echada, os podéis comer un spoiler gordo. ¿Hacemos los eventos? ¿Ya avanzamos los eventos? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a hacer una cosa o podemos hacer otra? A mí me igual, o sea, las dos cosas me vienen bien. Vamos a hacer los eventos, total. Vamos a hacer el evento este que más... Haciendo eventos. Voy a cambiar el título incluso. Vamos a hacer el de Casa de Tesoros.
Vamos a hacernos el evento de caza de tesoros. Ah, desde el evento que ya está completo, me lo puedo hacer de una. Oh, ¿esto dónde está? A ver. No tengo ni idea dónde está eso. Voy a tener que desbloquear el mapa. Me va a forzar a desbloquear el mapa. Vamos a desbloquear el mapa. Yo quería hacer un evento, no desbloquear el mapa. Vale, vamos a desbloquear el mapa. Los puntos gordos y ya está. Yo quería hacer todas las cosas tranquilo. ¿A qué obligaba a desbloquear el mapa? Ve. No, no, no. No, 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 no quiero eso. Quiero irme a este. Está literalmente para allá. Me ha saltado el este. A ver, si vamos por el camino, llegamos. Si no, tenemos que cruzar y tirarle por el camino que está enfrente. Cago volando, tío. Me hace gracia porque el Genshin es un. Es un juego que mueve gente, ¿no? Y estoy viendo cómo la gente aparece y desaparece. Esto que es. Parece algo. Estoy viendo cómo la gente entra y sale. Eso me parece curioso. Qué gracioso. Ah, vale, me ha saltado una misión de estas. No quiero saber nada de ellos. Encargaros vosotros, que sois muy listos. Vámonos. Ah, mira, están los cacharritos estos, que me hacen mucha gracia. ¿Este? Fium. Míralo. Lo que salta. Ahora. Bueno, un montón las setas. Esto me haría que pudieses tener un poco de inercia, en plan de moverte hacia la izquierda y derecha. Porque que se quede tan. Tan anclado no me mola. No sé. Mi impresión. ¿Qué es esto? Ah, vale, para invocar dendrogramos de estos. Esto parece de Nilve más que de otra cosa, aunque bueno, sí, tiene el estilo de aquí. Bueno, pues vamos a por el cacharrillo ese que está ahí arriba. Antena me tiene que dejar. Ahora te va a llevar a la contraria y no me va a dejar. Y mira, es una zona de estas marchitas. Pues se puede hacer las marchitas, no te voy a mentir. Vamos a echar a un poquitín de vistazo a Mineo. Ahora sí puedo. Pues mira, tenemos aquí al Xiao. Tienes un 2000 de ataque, que entiendo que es bastante bien. Pues en el que es lo que tengo yo con. Con la Shogun. A ver, de normal, 55 de crítico, 148. El daño crítico no está mal. La probabilidad de crítico habría que subir un poquitín. Porque siempre lo ideal tener es. Aquí la mitad que aquí. E independientemente de 55 de crítico, supongo que. Yo siempre tiro para el 70, ¿no? Es decir, un 70 crítico está tremendo, es como un 70, ¿sabes? Si consigues más, pues de puta madre, yo la Shogun tiene demasiado, como en plan de, bro, quiero más daño crítico. Que tiene bastante también, ¿no? Pero. Eso. Y luego te lo tiene más, ¿no? ¿No? Tienes el arma. El halcón de Jade. Sí, a mí también me odia. Claro, tienes ahí al 80. No sé si re renta subirla al 90. Yo siempre acabo los gente de mi equipo que sí que se va a mantener, la subo al 90. Cuesta mucho, igual que el personaje que lo tendrás al 80. Pero total, lo tendrás en talentos. Lo tienes al. Ah, bueno, los talentos. Habría que subir los talentos. Porque si lo tienes al nivel que lo tienes, yo creo que lo puedes subir al 10, ¿no? Renta siempre un poquito, ¿no? Pero.
Por ejemplo, yo al Bennett lo tengo al 80 y no lo pienso subir al 90, pero si vas a usar un personaje siempre, quieras o no. Total. Mira, eso está muy bien. Y artefactos, nada, ¿qué te voy a decir? ¿Se lleva con estos artefactos? ¿Se aún se lleva con estos artefactos? Yo me creía que se llevaban con otros. Uy, que le pego un trozo, un pedazo de esto. Si ahora se llevaba. ¿Con esto? ¿Sí? Ah, bueno, pues no lo sabía. Ah, pues han cambiado los artefactos. Lo tienes en DPS. Bueno, es que hay dos tipos de builds. Está el Burst Main DPS. Y el Anemo Bruiser DPS. Pues no es la build de este. Se puede llevar al parecer, pero no es la build recomendada. Porque me ha dado por mirarlo. No está mal, el beat de crítico siempre está bastante bien. ¿Lo tienes al nivel 14 eso? Tiene crítico, los otros substats son para llorar un poco, pero bueno, lo típico ataque es ese ataque que va al full ataque. Daño crítico, este artefacto es bastante mierda. Tristemente no tiene nada que aprovecharlo. La ataque, 19 de ataque. Y este tampoco tiene, bueno, el ataque este para aprovechar. Ataque porcentual, tienes 3 ataques porcentuales. Pues sí, se puede llevar. Se puede llevar ataques porcentuales. Se puede llevar. Qué curioso. Es que aparecer ahora con el nuevo Vermilion Feather este. A ver un momentillo, voy a salir. Es que creo que está en uno de estos nuevos. ¿Aquí? No. ¿Aquí? No. Este no es Vermilion Feather, ¿no? No, es una mora. No sé dónde está esa mora. ¿Aquí? No. ¿Dónde están los de estos? ¿Eres tú? ¿Es uno nuevo o yo me estoy confundiendo? Es que en la página donde yo lo veo muchas veces. Anda. Al parecer le viene ahora muy bien este. No, aquí no, joder, tío. Soy manquísimo. ¿Está en la cima? Pues se me manda a la cima. Ah, claro, pero la cima arriba, tío. ¿A qué? Este al parecer le viene muy bien ahora. Sí, también es lo que al parecer al pavo este le viene ahora muy bien este. Si te lo quieres más super DPS, ¿no? Burst DPS. Burst DPS le viene bien ese al parecer. Si lo quieres hacer que haga el mayor daño posible. Luego si te lo quieres llevar a Nemo. Pues te lo llevas como llevas tú, pero al parecer se lleva con 2 de Gladiator y 2 de Viridian Seas de estos. Así que es algo peor, pero eso no, al parecer no se lleva con 4. A ver que sí, ¿eh? Que el Seas lo llevas bien, si te hace daño a tomar por culo, ¿eh? Yo tampoco te creas. 10 días solo. 10 días solo. Lo que era saber entonces. No queda saber entonces lo que yo le dedico a los míos. Vamos a mirar. Vamos a echar un vistazo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. El perfil. Este ya lo hemos visto entero. Sí, básicamente. A estos tienes a Diona para curarte, supongo, ¿no? Que la tienes. ¡Ay, Dios mío, pobrecilla! ¡Pobrecilla! Que escala por vida, ¿no? La mujer esta. No puedo mirarlo. Mientras te cure, supongo. Oh, que tú lo juegas en la Play. Tú tienes la Play, qué curioso. Ah, que está este Aloy, para colmo. O sea, que es de la Play el arma esta, qué gracioso, qué guay. No se ve yo, empecé esta arma, ¿no? ¿No?
Es decir, pone eso disponible en las siguientes plataformas, PlayStation Network, así que yo creo que esta arma es solamente de esta. Diona, el arma esta, no sé yo, ¿eh? Porque yo creo que ya la. Yo creo que ya bebió. Y yo creo que Diona, otra arma le vendría bastante, bastante bien. Porque esta solamente hace daño y tú quieres que cure. Así que no sé, yo creo que otra arma le vendrá bien. Porque una de 5 estrellas obviamente no tienes, ¿no? Ah, mira, por ejemplo, el arco de sacrificio. El arco de sacrificio le vendría bastante bien. Que yo creo que tengo. Estamos ya en las armas. El arco de sacrificio. Este. Este de aquí le viene muy bien. Porque al hacer daño después de la habilidad mental, puedes recuperarlo y lanzarla de nuevo. Que yo creo que le vendría muy bien. Luego el arco de Favonius, que no sé cuál es. No sé dónde está. No. Veo que tengo puesto el último cuerda. Para que haga más daño. No hay nada más, ¿no? Luego otro, al parecer, el. Que es free to play, ¿no? Si lo tienes. Si no tienes, es el arco recurvado o algo así, recurve Evo. Pero al parecer este es el mejor para ello. El arco de sacrificio, si lo tienes. Mis armas. Yo aquí con armas al 5, que no uso porque no soy ni un arquero. El arma esta incluso es rumbe, ¿sabes? Lo que le viene tremenda fe, se le ha quitado el tonto. La mierda está. Yo súper strong aquí. Pues esta arma que te puede tocar en el gacha. Es de 4 estrellas, es de las que te toca. Yo tengo 4 de ellas, es decir. Tienes que tener al menos una. A no ser que tienes muy poco. Pero vamos, eso, amigos. Vamos a continuar. Pero eso, la diana la podrías mejorar con eso. Imagínate lanzar dos veces el. ¡Oh, la tienes C1, qué guay! Imagínate lanzas dos. Poder lanzar dos veces o muy rápido el escudo por alguna razón, yo qué sé. Además, recarga la energía también, que le vendrá muy bien. No tienes mucho para recargar la energía, tengo, tiene pinta. Luego el Bennett. El bueno de Bennett. Qué bueno. Da igual mucho cómo te lo buildes, porque lo importante es el arma casi. Este, a mí, me rayo, me creo que era el mío. Porque tienes el mismo arma. El arma esta es muy buena. Esta arma es muy buena para él, ¿no? Es decir, no es la mejor, ¿no? Refinamiento 4 estás, ¿no? Pero eso, esta arma de aquí es muy buena, ¿vale? Me rayo, me creo que era el mío porque lleva lo mismo. Esta arma es muy buena porque tiene mucho ataque, el ataque en 20% lo aumenta, ¿no? Y este. Y Bennett tira del ataque base, ¿no? De este ataque en concreto. Va a subirte el tuyo, así que lo demás da igual. Pero esta arma es muy buena. Voy a poner las gafas, loco. ¿Lo tienes con gladiador? ¿Por qué lo tienes con gladiador? No le afecta. El ataque creo que está de la soda. Yo lo tendría con 4 de estas, ¿eh? Yo lo tengo con 5 de. 5 de nobleza. Yo creo que con 5 de nobleza le iría bien. Y luego nada, súbete a aventura maravillosa. Toma por culo, ¿sabes? Vas a subirte más el daño. Pero eso. Si aún nada, esta cambia el arco si lo puedes. Si no, total, si te cura, toma por culo. Y además tienes saber, tienes curación de más. Tienes curación en demasi. Luego al de este, nah. Eso, cámbiale y ponle el de este uno más al menos. Para activarle los 4. Que la nobleza, el cuarto, es bastante bueno, creo. Luego está Heizu, vamos a echar un vistacillo. Tienes a Heizu, tiene 42 maestría elemental. Heizu no se lleva con maestría elemental. O se puede llevar, ¿no? Es uno de esos de. Puedes llevártelo tal. Lo tienes al 60, lo tienes bajito, lo demás lo tienes al 80, ¿no? Sí. Lo tienes al DS, tiene poquito ataque. Habría que subir el ataque y no tiene nada de crítico, aunque tiene un daño crítico bastante alto, pero no tiene nada de probabilidad. Tienes la sinfonía. Ten suerte que te toque algo interesante, ¿no? Aumenta 420 puntos. ¿Qué cojones? Me acabo de dar cuenta que existe este libro. ¿Yo tengo este libro? No, yo tengo el otro. Da igual. Está bien. Daño crítico. Da aquí sale el daño crítico. Ahí sale el daño crítico. Ah, esta supongo que si le viene bien, le va a venir muy bien hacer una cosa en la torre cada vez. Y eso lo tienes pendiente, así que no te voy a decir nada. Mira, ya.
Mira quién tiene. Un cacharrito de estos aquí. Porque luego de aquí tienes esta. Que nada, y la otra nada, no tienes nada. Pero eso, ¿esto has dicho que la tienes con un arma del play? No, esta es el rugido del león. Bastante normalita. Esta es la de la play. ¿Por qué no hay más gratis en la play? Ahí tú tienes esto. Tiene cuatro de verde esmeralda. Y uno de tiara de lobos. La espada esta, a ver. Esta espada no está muy rota con la viejera. Es decir, te sube el ataque y tal, ¿no? Librito Código Fagones. Y bueno, luego está la mujer. ¿Qué dices? ¿En serio? Pues decían que estaba muy mala, pero no tan mala. Aunque se imaginaba. Se le acabaron los tótems. Pero no, qué pena. Ahora se va a liar un montón. Ya, el de este. Celestia. Ahora se va a liar un montón allí. Es decir, se van a tirar una semana donde todo va a estar paralizado. Pero muy fuerte de paralizado. ¿Dónde está aquí al lado del TP? Ya me jodería. Vamos a matarlos rápidamente. Hombre, tiene pinta. Una patata. Mierda. No, olvídate, no voy a hacer eso. Abierto. Ah, mira, ya sabemos dónde está el DS que estoy yendo. Lo del palacio ese de Azkaban, ese raro. Voy a cambiar el título de nuevo desde este porque me voy a dar cuenta que estoy desbloqueando el mundo. Vale, pues qué mal. Mañana no sé. Mañana no creo. En plan, no creo que pueda hacer directo en general. Vamos a tirarle aquí, tiramos para allá. Y luego intentamos bajar y desbloqueamos esos dos que quedan, ¿no? Tiramos este y lo desbloqueamos todo, creo. Allá creo que no puedo. De hecho, estaría bien. Desafío fallido. Oh, no. Estaría bien hacer directo de Genshin, pero el problema que tengo yo de hacer directo de Genshin es que no sé de qué hacer directo. Porque claro, si avanzo historia, es como. Bueno, me va a haber poca gente porque mucha gente no se quiere spoilear. O lo mismo hay gente que sí, porque ya se la ha pasado. Y no le interesa. O sea, le da igual, voy a morir. Pasado puede. Es que no lo sé. Hasta el día en que estoy haciendo directo, no sé si voy a hacer directo. Porque también puede ser que no tengas ganas. Hoy directo. Yo, de hecho, estaba pendiente, en plan de. ¿Hago o no hago? ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Estaba literalmente así, ¿eh? No. No miento. También porque no me había descargado nada. Y por cierto, canjeaste el Dark Souls 2, ¿no? Pero todavía no lo voy a jugar. Porque no me pienso gastar 40 pavos. Sorry, not sorry. Si ganase 20 aquí en Twitch, me los gastaba. Me daría igual, ¿no? Pero no ganando un duro. No me puedo gastar 40. Me esperaré cuando gane bajas y me lo compraré. Y en ese momento me lo pasaré. A ver si hacen algún tipo de Wombo Combo 1 y 2 y me los puedo pillar por, yo qué sé, 10 euros. El tercero me lo pillé por 10 euros o menos. 100% de gusanos. Rica proteína. Ah, mira, está aquí. En otra zona de estas marchitas. Me parece curioso que haya tantas zonas marchitas. Ya me explicarán de dónde salen. Aunque bueno, dicen que llevan milenios en las zonas marchitas. Mira, una zona muy marchita. Que supongo que estoy viendo esta parte de aquí.
lo peor de todo. Lo peor de todo es que el de Nintendo. Mira, esto es horrible. Parece que está quemado. Ya, pero bueno, al menos el de Nintendo es nuevo. Supongo. Voy a intentar. Voy a intentar creérmelo, ¿no? Al menos el de Nintendo suele ser nuevo. El. El jueguito del Dark Souls tiene ya el remake que hicieron del 2. Para que se viese mejor. Ese de 2015, bro. 40 pavos por un juego de hace 8 años. Que es el GTA V. ¿Qué es? ¿El GTA V? Pues no lo sé cuándo saldrá el desierto. Supongo que en la siguiente versión. Es decir, en. Que en 23 y luego son el siguiente banner. Pues haz cuentas. A no ser que sea en el siguiente banner, ya cuando sale el desierto me agobiaría. Si en plan de bro, que todavía no he terminado la primera historia. Pero, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Ah, vale, que entré un poco en la zona de marchita. Me he rayado, tío, se ha movido todo. Yo planeé qué ocurre. ¿Esto qué están haciendo? Pero déjame que te enseñe algo. Toma. Ay, qué pereza, tío. Sí, cuando estabas en tu casa. ¿Esto es algo? Ah, mira, este está aquí dando vueltas. Hola. No sé lo que hace eso, pero. Ah, se ha muerto. ¿Esto qué es? Ok. Es ese, ¿no? Sí, mira el de ese. Mola un montón. Mola un montón, le tengo muchas ganas al desierto. A ver si mola. Ah, yo tengo un proto de gano, yo tengo 8200. De nada, bro. Tengo un montón, voy, pillando como un hijo de puta. Los eventos es que dan bastante, ahora se han dado muchas, muchas. Eso está bastante guay. Este bosque de árboles gigantes, ¿de dónde sale? Tiene pinta de molar. Espero que vayamos por la historia, es decir, yo suelo visitar pocos sitios que no están guiados por historias. Oh. Cosa rara. Muy rara. Está como detenido, ¿no? Pilar de piedras selladoras. Estos pilares están ellos para encenderse en la clave para desbloquear algunas máquinas de las ruinas. Para eliminar, señor. Pregunto, ¿quién se nos querría hacer esto? Es verdad, ¿quién se nos hizo querría desbloquearlos? La gente que quiere cofres. Matas a los otros, no te da el cofre y el otro en plan de. Yo tengo la llave del cofre. Aquí está. Fácil. ¡Ea! Pues me quedan estas dos zonas. Que no muestran nada y estos son dos TPs. Creo que están escondidos. Hijos de eso. Calabaza arriba. Mira toda esta zona como mola. Lo tengo desbloqueado. Miradlo. Muy bonito. Vámonos al sitio este. ¿Por qué tengo la de teletransporte? Ah, vale. Porque estoy en el M. Estoy aquí. En plan de verlo, ¿no? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¡Suéltame! Vale, el primero creo que estaba por ahí, no sé dónde. Pero así vamos a ponerlo. Evento, cazador de tesoros, ¿era? Caza de tesoros. Vale. Están justamente allí. Que es justamente por. Bajo por el camino y ya voy tranquilamente para allá.
Mola un montón. La ambientación y tal. Y ahora queremos ir para la derecha, ¿no? Sí, para allá. Este sitio quiero recordar que es de... Así, le he girado a la derecha antes de tiempo. Me he saltado un TP. Hay que subir allá arriba. Vale. Este sitio creo que recordar que era de Don. Creo. No sé, lo leí. ¿Dónde? No sé, lo leí. Bonito. Mientras que me deis pasar tranquilamente. Orquídea pavisa. Hay que cerrar. Vale. A ver, tenemos que llegar ahí arriba, básicamente. ¿Cómo dices? A ver, yo solamente espero que sean lo suficientemente buenas gentes para que las cosas estén arriba, básicamente. Y no me la hagan el lío y tenga que bajar y subir y bajar y subir y bajar y subir. ¿Ya me están haciendo el lío? ¿O está justamente arriba? Puede ser que esté arriba. Rezaré. A ver. Recordar que el bicho... ¿Y salud? Okay. ¿Y dónde se supone que está? Sé que bajo. Mira, una fruta. De carne, una fruta. Buena fruta de carne de ave. A ver. Que ya la tenemos. Que ya la tenemos, que no encontramos las cosas. A ver, no se supone que tiene que estar por aquí. No funcionaba así. A ver, por favor, explíquenme. Funcionaba así. Sí. Que parece el acceso de tu inventario para invocar cuando está en la zona de ser enterrado. Sin embargo, si no está en esa zona, es posible que si no te responda. Le paré el boca de la zona, me vas a mostrar la ubicación y demás energía. Ve a ella y ayuda a salir a su vez energía para forzar su energía tres veces si el caso de por donde la ubicación del tesoro. Es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuáles son las zonas de emanación? Es decir, hay una zona de emanación por aquí. Eso lo de abajo. ¿Puedo entrar aquí? Qué gracioso. Está mal hecho. ¿Es esto? Estoy muy confundido. Y la zona de bromas, no entiendo. A ver.
Espérate, ¿es esto? ¡Qué odio le tengo ahora mismo al juego este! ¡Qué odio le tengo al juego ahora mismo! Yo qué sé, tío, a lo más chico, ¿sabes? La próxima vez. A lo más chiquito. A lo más pequeñito para yo no verlo. Vale, que no pasa nada. A este no llego de normal, ¿no? Bueno, pues sí, quizás. Ea. Ah, vale, aquí para recoger más, pero también hay para no recogerlos. Tartesero para allá. Está la otra punta. O sea, desbloquear el TP ya que estamos aquí al lado. Vamos a ello. Ahí estás. Venga. Vale, me he rayado siempre de eso. Qué buena que es. Y es básicamente la cámara de Jade, ¿no? Exactamente. Normalmente es cosas que vuelen más en el mapa, por favor. Que me pierdo. ¿Es esto? Que me pierdo. Otro bicho, y ese es nuevo. Ah, oh, vaya, esto no es una batalla de búsqueda del tesoro. Oh. Oh. Ya a mí no me habían dicho que debían pelearme contra tíos. Ella. Recojamos el tesoro. Wow. Ah, que es una de. No me gusta el juego este. ¿Dónde está? Seguro que está aquí, ¿no? Está arriba, ¿cierto? No, a ver si está ahí. Salto. Que tenga que coger estas cosas para desbloquearlo, bro. Está ahí, vale. Ese está cerca. Está fácil de cogerlo. Vamos a por el segundo tesoro. Qué suerte que me da por hacerlo, porque si no lo veo, vaya coñazo. Está allí. Venga. Luego tenemos un azul en algún lado que no lo veo y está frente a mí. Ah, está allí. Venga, ahora pegarme contra Peñita. Ah, vale, esta vez es controlarlo. Bueno, al menos hay variedad. Al menos hay algo de variedad. Me equivoco, no lo consigo todos porque me he equivocado. Venga, escala. El se le quieto. Venga. Guías de absorción, esas raras. Siempre está bien cosas nuevas. Para luego no tener que farmearlas. Venga. Debería darle una al espacio en vez de la X, creo. A ver. ¿Por qué si le estoy dando el espacio no me está saltando? Le estoy dando, de hecho.
Venga, en plan. No me deja sacar las alas ahí. Por alguna razón que no comprendo. Bueno, subiré hacia arriba del todo, ya está. Luego no hace falta que me digan más fuerte. Ya subo, ya subo. Venga. De hecho, en respuesta a lo de antes, no sé si que mire para aquí, pero bueno, yo respondo igualmente, da igual que este mire. El problema de hacer directo de Genshin. Déjame un cobre. Es que no siempre va a haber contenido que hacer. Es decir, hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero yo qué sé. Se acaban. ¿Por qué no hay más? Necesito cacharritos de estos y no los encuentro. Plan, cacharritos para subir de... El Celi. Y no me aparece. No deberían de aparecerme. Voy a dar un pase por aquí, a ver si me aparece uno aquí en mitad, yo qué sé. Eso no lo quiero. A ver, voy a salir y entrar. De la zona, ¿no? A ver si yo qué sé, se resetea o algo. Salimos y entramos así porque me cuesta menos. Y ahora entro. Una cueva fúngica ahí, yo no veo la cueva en ningún lado. Cueste en la cueva, me voy a reír un poquitín. ¿Por qué no aparece más, tío? Obviamente tiene que haber más, pero no aparecen. Ah, una casa. Un slime dentro. Estos le encanta. Estos le. Estos. Le encanta a alguien que yo me sé. ¿Por qué no hay, tío? Ah, vale, aquí hay uno. Yo me he pasado por aquí al lado, tío. No me engañes. Me he pasado por aquí, justamente al lado. Qué asco el juego a veces. La música mola mucho. Eso es una especie de serpiente. Una especie de gárgola. Vale, estará... Exactamente. Salta. ¡Yay! Y está justamente allí. Ahí al lado. Mientras que no se active el bicho. Yo encantado. Mientras que no se active, obviamente. No sé lo que hace, pero tiene pinta de volar. Y las cabanas siempre son un coñazo. Ah, se ha activado. Hola, gárgola. Ha dado por culo. No tiene manos, al menos. Vente. Ya no hay un bicho. Un bicho menos. Dragón de las ruinas, vigía aéreo, es un dragón. La máquina de las ruinas capaz de absorber energía y contraatacar durante el combate. El dragón de las ruinas vigía aéreo liberará cada cierto tiempo una peligrosa corriente de energía y en función del tipo de daño resistencialmente acreditante aumentará su resistencia en ese momento concreto. En cierta coincidencia, en el núcleo de varias partes de su cuerpo quedaría impuesto. Aprovecha esta oportunidad para atacar su núcleo y así paralizarlo y ignorar su aumento de resistencia y limitar. Ok. Frutas. Había una rana. A ver, venirse. Casi me mato. No esperaba el daño ese que me han hecho. Aunque creo que me lo he hecho yo mismo, pero vamos. Cosas secundarias. Pum, pum, pum. Au.
Y ya. Una cosa menos. Tenemos... de espectro dentro, mira que mojo. Seguramente sea un coñazo como todos, pero me lo cargo muy rápido, así que no sé. No. Sí, casa del tesoro, detalle del elemento. No, has hecho el primero. El segundo estás... a la izquierda, obviamente. Aquí estás. Yo tabular, pero ¿dónde no es? Bueno, no. Soy manco a veces con los controles de la lista y eso que llevo mucho tiempo jugando. Vale, sí, es allí. Tengo logros. Bájame de aquí, vale. Lo he visto antes, pero no me había enterado. Bueno, me queda un caminito largo, ¿eh? Vámonos. Hacia el desierto. Camino al desierto. Vámonos al café. Yo llevo la carne. ¿De ahí puedo ir a algún lado? No. Ah, molaría no tener que estar tan cerca. En algunos. Vale mucho el transporte, pero no sé. Es eso, el... me falta... me falta ese poquito. Es para acá, ¿no? Sí. Me falta ese poquito, ese poder moverme mientras vuelo. Que no me deja. Oh, me parece curioso que la parte que justamente esté... ah, que no puedo ir directamente. Sí puedo, sí puedo. Porque está oscuro. Como si no pudiese ir. Buah, está muy oscuro esta parte, loco. Pero no me interesa. Parece que me van a decir, no vayas. De hecho, está en rojo. ¿Qué pasa si lo piso? No tengo cam. No me podéis ver la cara. Pero tengo una cara de payaso ahora mismo. Pero el viajero tiene una cara de payaso, ¿vale? El mismo viajero está en plan de... Paimon. Suéltame el brazo. Me hace gracia que estén esos psicólogos. Es como, no sé, me parece como si la naturaleza hubiese parado los destos. Seguramente los mini. Los mini plantitas. No sé. Me da la impresión que serían ellos. Estoy ya cerca, ¿no? Sí. Va. Continuamos nuestra pequeña aventura caminando, muy caminando. Yo personalmente desbloqueo bastantes cosas, pero esta vez me he intentado dar un enfoque diferente. ¿Ya estamos? Joder, es grande la zona de tesoros, ¿eh? Oh, no. Mira, me da igual totalmente, bro. Invocatruenos. Me das igual, tremendo. Déjenme por favor. Está ahí arriba. Estoy poniendo los tesoros justamente con un montón de gente. Otro monstruo nuevo. No es un monstruo, debían de cambiarlo. Es una persona totalmente normal y corriente. Para allá. Vale, gracias que me saltas el copyright con esto. Bueno, son protos. Una proto padre. Una proto para el saco. ¿Dónde estás? Ah, está aquí. No lo veía. Me creía que estaba arriba. Y volvemos hacia allí. ¿Dónde se encuentra usted, señor? Punto de energía. Está enfrente, pero vete a saber. Son capaces de tenerlo ahí arriba. Venga. De aquí a 2 semanas... aquí está. De aquí a 2 semanas voy a tener un horario diferente. Así que... oh, no sé cómo voy a plantear esto de Twitch exactamente, ¿no? En plan de horarios y de cosas que voy a hacer.
100 mones, pues claro. Madre mía. Me lanzan, pero el daño ya está hecho. Ya. A ver. ¿Estáis en el quinto baño, tío? A ver, por favor, muérete un rato. He hecho muy poco daño, creo. La impresión de que tiene resistencia, tío. ¿Por qué corres tanto? Creo que es de Electro esta seta, tío. Creo que es de Electro. Ambros. Acabamos, obtenemos. Perfecto. Siguiente aquí. Ahí estás. ¿Qué me ha visto? Bro, no te he hecho nada. Tú y tu amigo podéis seguir revolcándonos en la hierba todo lo que queráis. Yo ni te he tocado, ni te he mirado. No sabía ni que estabas. Ahí está el otro. Siguiente y... Está ahí. Se ha movido de sitio, ¿cierto? No soy el único que lo ha visto y lo ha pensado. A ver, porfa. Hay sitios donde no le está dando la gana de sacar las alas. Me parece muy curioso. Ah, lo puedo coger antes de tiempo. Vale, no pasa nada. Luego ya sé que el otro está para allá. No os mato si no os ponéis en mi camino. A ver, han saltado por un montón de sitios. ¿Y luego realmente espera que yo me fije en todos los sitios en los que salta? No sé. Yo he visto estos solamente. Ah, vale, hay más. Clon. Venga. Fácil. ¿Me han visto de lejos? Sois unos pesados, tío. Mira, mira, sois tremendo, bro. Es que no me podéis importar menos. A ver. Guau, acabo de no saltar. Me ha encantado. Ah, me he quitado vida. Me quiere que me va a matar. Me he muerto. Muerto me vi. Oh, está en una zona marchita. ¿Qué tan marchito estás? Está adentro, ¿cierto? Ahí estás. Y el tesoro está ahí. Madre mía, cómo cambia todo por acercarme a la zona marchita. Ahora se ha marchitado todo de golpe. Ahora. Venga. Madre mía, hostia, 7000. Venga. Venga. Mira cómo vuela. Pobrecillo. Decidió atacarme. Ah, todavía no se han muerto todos. Venga. Ah, que se han movido. Ah, ya se ha muerto. Yo lanzando mi definitiva y todo contento, pero se murieron. Moviéndose totalmente del sitio. ¡Ea! Uno menos hecho. Ahora el tercero. Está encima del de este. Vale. Está aquí. Puedo ir a hacer esto directamente, yo creo. Mira una cosilla.
Se ha desconectado. ¿Para qué puedo saber, creo? Vamos a probar. Llego. Llego, pero justo ya, oh, madre mía. Está por aquí, ¿no? Aquí arriba, justamente, debería estar. Hay una hoz, una de luz allí por alguna razón que no logro comprender. ¿Qué sos? Es un sitio de pesca, dime que no, por favor. No sé lo que es, pero allí había un haz de luz. Está muy lejos. Debe estar por aquí. Puedo ir a verlo en un momento. Pero antes voy a desbloquear esto. Venga. También molaría poder cambiar de cacharrillo en mitad del aire. No sé, son pequeñas cosillas. Sí, eso está allí, en el mitad del agua. Vale. Está allí el primero. Poco cuñazo que tengas que ir, pero bueno. Estos son... Sí. ¡Ey! ¿Lo puedo mover? ¿Qué dices? Me acabo de enterar por primera vez que puedo mover estas cosas. Míralos. Al infinito y más allá del nido. Me acabo de enterar por primera vez que se puede. Sí, lo tengo básicamente desbloqueado. Está ahí el otro. Les punto points. Les punto points. Uy. Salta. No sé por qué le he dado electro. Está de aquí al lado. A ver, venirse. Que claro, aquí electro los acelera, o sea, los hace más fuertes, quizás. No sé. No sé si los hace más fuertes. Estos bichitos que hacen, en verdad. Ataca en ese caso. Claro, cómo hace daño. Me sacaré esa. Tremendo. Aumenta su daño. Le he dado de comer. Ah, está allí. Vale, se ha montado esto y esto. Me había rayado yo en plan de... Estaba viendo una cosilla rara en el mapa. Y en plan de... ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? ¿Qué es eso? De símbolo raro. Escuchando un ruido muy raro. Vámonos. Fium. Fium. Torbino. Vámonos. Madre mía, el Blade, ¿sabes? El Blade este que me ha tocado aquí. ¿Ya está? Y el último. Perfecto. Escapo. Y vamos a por el cacharrillo. Venga. Ah. Hola. ¿Qué tal? Hasta luego. ¿Va a estar ahí arriba? ¿No? Ah, no, está allí enfrente. Vale. Vas a seguir pillando cosillas de estas, da igual. Venga. Están aquí arriba, ¿no? Echo de menos una manera de ir más rápido, tío. Ya va haciendo falta.
Ah, vaya. A ver. Perfecto. Va echando una falta de movimiento, de movilidad un poquitín. Más ahora, el mapa ya se va a hacer enorme. Vale, me ha saltado uno, pero no me ha saltado el otro. Perfecto, muchas gracias, juego. Pero el juego se empezó a hacer ya de enorme. No, ahora me lo he cambiado de color. Este es el Selly como. Este es Selly del evento. Este te lo dan para buscar los tesoros. Ese es uno especial. Que busca tesoros. Es en plan dinero, dinero. Pero en plan tesoros. Como si el cangrejo que huele el dinero. Pues lo mismo. No tengo mi Selly todavía, de hecho es que vete. Ese es temporal y de evento. Yo tengo el mío, que está aquí. Este es libre, este está encapsulado en una jaula. Para remarcar que eres tu dueño. ¿Dónde se ha metido otro trozo, tío? Aló. Aló. Vale, allá abajo y luego me veré al medio. Ahí está, joder. Mira que estaba antes al lado, tío. Lo pasé ya dos veces. No sé dónde están, lo veo. Allí algo. Allí me refiero, en el agua. Bueno, es una cascada. Me está petando Discord, digo Twitch. Puede ser que te esté petando, no lo sé. Sentado. Vale, estás allí. Yo solo sé que alguien me ve una persona, así que serás tú, supongo. Así que el que se ha ido ha sido Miriam. Suerte. Y el otro está allí. Me van a venir estos a pegar, seguro. Seguro, no, es que lo estoy oliendo, es que fíjate cómo va a mirar. Bueno. A ver. Pesadilla. Toma por culo. Ah, vaya. Vaya, vaya, por Dios, que he tirado la definitiva de Bennett para que pille el fuego. Pero no, ha pillado el electro. Y este bloque. Ahí estamos. Perfecto. Detenéis el evento. Esto antes había algunos que eran secundarios, otros que no, y así es como ibas consiguiendo las cosas. No sé, no me termina de convencer cómo la han puesto en este. En este. No me termina de convencer el cómo la han hecho este evento esta vez. A ver, mira una cosilla, dame un segundillo. A ver. Bueno, o sea, ojalá. Hay un tío que sigo de hace mucho tiempo. Es para allá, sí, para allá. Que básicamente. Ah, vale, era esto, tío. Básicamente juega lo que le da la gana. Eso mola mucho. Me podré jugar todo lo que te dé la gana. Y que te vea un montón de gente, o sea. Con que me da igual. Pero mola. Me da igual porque luego pasaría del chat. Luego pasaría por completo del chat. Usaría la gente para que me diese juegos que yo no sé, porque no vivo en los juegos. Utilizaré la gente. A ver, está ahí abajo. Qué graciosa. Primo, ¿de qué hablas? ¿Qué andas parlando?
Dale. Paimon, él solo, en plan de eso es la criatura de antes y yo en plan de ¿quién? ¿Quién? En plan de ¿quién? Y te plan Paimon, la criatura de antes. No sé de quién se refiere, pero bueno, alguien, algo. Una cosa, dos cosas, no lo sé. Paimon a veces me hace gracia cuando salta y dice algo y yo en plan de no sé a qué te refieres, Paimon. No sé de qué hablas. ¿Por qué no me lo estás enseñando? No me mola. Y este es el último. ¿Ahí arriba? Tiene otra pinta. Vámonos. Venga. Vamos a ir denso. No. No pienso subir de nuevo, me da igual. ¿Dónde estás? Me cago en uno, ¿qué dices? ¿Tanto he comido yo de estos? Pues sí. No, creo que he visto unos en puesto en 5 minutos. Tiene que haber otro. ¿Me vas a hacer subir ahí arriba? Sí, me vas a hacer subir ahí arriba. Vamos a subir arriba. Del todo. Venga. Un, dos. Un, dos. Un. Venga, vamos. Un. Vamos. Un. Qué gracioso eso. Ay, esto creo que sirve para... Para quedarme ciego. No, es para... Ahí está, mírame. Mola mucho eso. Que me puedan subir la... La estamina con una planta. Eso mola tremendo. Porque estás dando lugar, estás dando pie a que puedas hacer montañas o partes más altas, en plan zonas de escalado de verdad. Porque no te tienes que preocupar. No vino aquí. Me he salido y se ha quitado. No, vale. ¿Qué coño acabo de desbloquear? El detector de zonas marchitas. Con estos semiculares especiales puede detectar zonas marchitas que no sean tomado formas y evitar la aparición de progresiones. Ah, esto. ¿Cómo funciona? Perdona. Ah, vale, escalado por el lado. No sé cómo funciona. Lo he conseguido a todos, ¿no? Creo. Es malo que esté en una zona marcheta. Vaya, por Dios. Es malo porque me pone malo, creo. No lo sé. Me acuerdo. Era algo así. Al tronquito. Venga, según tú puedes, ¿eh? Joder. 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 Madre mía, con lo fácil que es, ¿eh? Agarrarse al borde y ya. Ya. Uno menos. Está el otro aquí. No me acostumbro todavía. No me acostumbro todavía al de este. A que aparezca. Joder. A que digan frases cuando abren los cofres. Como no abro cofres, pues claro. A ver, Bennett. Dale eso. Clon. Se tiran de cabeza, luego mola mucho. Madre mía, siempre de cabeza. Un tanto menos. A ver. Toca. Clon. A ver. Ya no he visto. Ah, no, queda este. No, es antes, que si no, no te puedo dar. Y ahí estás. Y luego queda un... Vale, me creía que me estaban mandando a yo plan de bro. Joder, loco. Mándamelo más lejos, ¿eh? Y el otro punto. Dios de puta, cómo los odio, tío. Cómo los odio. Voy a subir por arriba. Porque me los imagino.
Me los imagino, en plan de no. Es que tenías que haber volado. Lo sabía, tío. Que son hijos de puta ratos, ¿eh? Vos. Ea. ¿Qué me pides? A ver. A ver, juego. A ver, juego, ¿eh? Es mi impresión, el juego nunca lleva estas cosas bien. ¿Dónde tengo que ir? Yo sé que suelo estar ciego, pero tanto. Me ha subido para acá. Tírale para acá, para dar toda la vuelta. ¿En qué momento no he cogido esos dos que estaban ahí? Ni ese que está ahí. No entiendo. Es decir, odio estos juegos siempre. Estos en concreto los odio con todo, bastante. Porque son como absolutamente nada, nada prácticos. Estoy pasando por arriba, bro. Acabo de pasar por abajo. Porque no me dejas en el sitio. Es decir, si vas a hacer esto bien, ¿no? Hazlo para que te deje en el sitio. Es que mira dónde me deja. Me deja alto. Yo no me puedo poner a maniobrar de esa. Gracias al juego. ¡Hijo de puta! Pero yo no me puedo poner a maniobrar en el aire porque me has dejado muy arriba y tengo que bajar. Los odio siempre. Siempre los odio. Pero bueno. Rosa de Sumeru. Que no es una rosa, ni es de Sumeru. ¿Por qué? Haciendo referencia a Tignari cuando decían: no te fías de los nombres. Son totalmente falsos. Vale, la siguiente zona. Oh, mira. Justamente al inicio. Vaya por Dios, podía ser esta la primera zona. No sé, llámame loco. Podía ser la primera y estás tranquilamente viendo y haciendo cosas, pero bueno. Juego. Tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo. Vale. ¿Dónde? Ay. Esta zona no me va a gustar, ¿eh? Vale, ya me está gustando. ¿Esto es random? ¿Se abre aquí? Acaba de tepearse una que estaba aquí justamente. Vale. Me la he hecho ya un par de veces, ¿eh? Vaya, voy a hacer una cosa muy fácil. Vale, me la ha gustado. Está ahí. Estaba pensando esta tarde, entre unas cosas y otras, de hacer algunos cambios en el canal. Como ya hice en su día, de hacerlo bonito. Pero esta vez haciéndolo más decente, más bonito y decente. Me da cuenta que aunque mola la música y tal, obviamente la música no es todo. Había una seta y no me da cuenta. Ahora que caigo. Pero, como diciendo. No lo es todo la música y molaría hacerlo algo más. Estamos sobrio. Me da cuenta. Está un poco sobrio. Así que estaría bastante guay arreglarlo un poquitín, ¿no? No sé.
Ah, toma por culo. Venga. Desaparecido. Yo no he visto el daño. Au. A por culo. Yo no he visto el daño, yo los he visto desaparecer. Convertirse en polvo. Vale, vamos para allá. 1-3. Pues muy bien. Hay un montón de soltesias, solsetias por todos lados. Como manzanitas. A mí me he visto muchas frutas aquí. Tenía mucho sentido que hubiese frutas. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Aquí tendría mucho sentido que hubiese mucha fruta. Fruta que no veo. Porque ahora mismo sí hemos pillado un par de flores, frutas, pero un par. Un par no son 200. Aquí no esperaba yo 200, una. La 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 la. La fiesta. Ay, que también han muerto todos. Que no aprecio más. Me hace mucha gracia que haya setas para todo ahora. Una seta menos. Oye, eso. Vale, no lo veía, tío. Estaba escondidísimo. Estaba como en la... Se metió. Ahí. Se me ha ido un momento el totalmente el... la perspectiva del todo. Clown. Au. Que me quemo. Y si te está lleno... ya lo veo. Ea. Ahí está el siguiente. Y último. De esta zona. Está aquí, ¿no? Allá enfrente tiene que estar. Aquí debajo del árbol. ¿O no? Ah, vale. Estoy cegato, loco. Yo y el mapa. Yo y el mapa. Vale, vamos cogiendo las cosillas estas. Supongo coñazo. Sé que no está hecho para pasarse en todo una tarde como estoy haciendo yo, pero vamos. Es un poco coñazo. Ay, 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 ¿qué me pasa? Ya. No se me hace mucho entretenido, antes lo prefería. Bueno, antes no dan más vueltas, tío, hacer el tonto. No me convence a mí todavía este. Busqué el cazador de tesoros y el último es... Vaya. En la zona fan... La zona fan... Cosa rara. Aquí enfrente. Enfrente del sitio. Vaya. Pero lo del agua es rara. Es como una especie de algo raro. Poco me gusta este sitio. Demasiada verticalidad. Nunca es bueno. Aquí no veo nada. Solamente cuando hay un cacharrito de estos, pocas cosas ahí cerca. Agüita. Joder. Ya me la han puesto en el quinto pino. Ah, vale, está ahí. Hay dos. Hay uno aquí y otro en otro lado. Cuidado, ¿eh? Con cuidado. Que tiene muy mala leche. A ver, ¿te me subes o qué? Tienen muy mala leche esas setas, ¿eh? Y eso. Vale, no, estoy pillando otro totalmente distinto. Hay un montón cerca.
Este está aquí. Está este aquí. Hay uno allí. Espérate. Vale. Perfecto. Ya, eso me está mandando lejos. Vamos a hacer esto y luego vamos a lo por lo otro. A ver. Tan, 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 tan. Ah, vale, son inmunes, pero se han muerto igualmente. Tremendo. Venga. El otro día leí un red que hablaban sobre Geo y cómo se encuentra actualmente. Como he dicho, cómo de mal se encuentra actualmente. Porque actualmente está fatal. En referencia de que está muy pobre. No tiene reacciones ni hace nada absolutamente. Y la gente se da cuenta de eso. Porque ahora con el Dendro es una fiesta. Es un no parar. Y luego está Geo, que tiene cristalizado. Y bueno, romperse, si se puede considerar romperse. Una cosa de Geo. Que no es de Geo. Es de un espadón. Sí, claro, la gente está bastante triste. No tengo ni idea de lo que es eso. Ni quiero saberlo. Es para acá. Está aquí arriba, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Vale. Y ahora hacia allí. Vale. Pero sí, es verdad. Está muy triste de dentro. O sea, de dentro no. Que ahora mismo está muy triste. Tristemente. Vaya, por Dios. Pero eso, me da penita. Ojalá le haga un rework o algo del elemento. Porque es eso. Yo me esperaba alguna reacción, de hecho, con Dendro. Algo, ¿no? Y buah, recibió las buenas tardes, ¿eh? Las buenas tardes y una palmita en la espalda y a tomar por culo. Creo, no sé si puede hacer ni cristalizar con Dendro. Pero que te hagas una idea. Ya me está tocando la polla, ¿sabes? No me enseñes cosas que no quiero ver. ¿A qué pase de esto lo de los aranar? Estos. Los bichitos estos pequeñitos. Ah, oh, venga ya. Sí, estaba ahí arriba. Oh, es una zona de esas. Tiene pinta. Tiene toda la pinta. Joder, bro. Bro. Bam. Yo curándome, haciéndome daño. Qué risa. Vale, estás ahí enfrente. Ahí, de hecho. Eso es una burbuja. Sí, es una burbuja. La cual no voy a hacerle caso. Hay dos burbujas. No quiero saber nada de ello. ¿Contra quién me quiero pegar? ¿Contra quién me tengo que pegar? Venga. Tan, tan, tan. Estos bichos que vuelan los odio, tío. ¿Por qué hay agua? Porque está lloviendo, vale. Los odio. Vete. Toma, con vosotros. A ver, venirse. Ah, que son electro.
No los veía. O sea, no la había visto con tanta mierda en la pantalla. Vale, y Electros, tío. Mira, son horribles. No me gustan nada los bichos estos. Porque no solo vuelan, tío. Es que cuando mueren, se tiran 2 horas para morir. ¿Y lo acabó? Bien. Acabamos en la caza de tesoros. Bien. Uf, qué coñazo, bro. Qué coñazo. Encontré todos los tesoros, de hecho. Me habían dado algo, ¿no? Aquí. El PB. Nivel 12, ergo. Ay, qué bien. El pavo este eras tú. Sí, es Ullman. Vamos al punto de teletransporte. Vamos a hablar con Ullman a ver si me dice algo. En plan de, wow, lo has descubierto todo. Yo qué sé. Estaba aquí abajo el pringao este. No está. Vale, muchas gracias. Amigo mío, he conseguido todo lo que me pediste. Todo. Pues mira. Quiero todas las protogemas que me puedan conseguir aquí. Son 240 protogemas, ¿eh? Es un deseo y medio, ¿no? No, son dos ceros. Son 2 y medio. No, es un de... ¿Cuántos son los deseos? No me acuerdo. Pero bueno, 240 protogemas no está mal. Demora... Son 100.000 demora, no está mal. Buah, están los Celis. Que tengo el amarillo, por eso no me aparece. Qué pena, porque yo entré el segundo, tío. La segunda vez que estaba esto, creo. Sí, claro, hay gente que ya tendrá 2. Y teniendo en cuenta que ponen 1 por región... No podré tenerlos todos. Qué triste. Qué triste, de hecho. Vamos a pillar el verdecillo, que es el nuevo, ¿no? De hecho, no, hay, los colores son totalmente al tontón. Es decir, cúrcuma. O sea, amarillo. Me lo compré por el dinero porque dice color parecido al del mora. Se pone muy contento cada vez que hace por el circular. El electro. El amor. El... ¡240 deseos! ¡Imagínate! ¡240 deseos gratis por haber hecho un evento al tuntún! ¡Joder! Voy a comprar el verde porque es el nuevo, yo qué sé. Los demás ya tendré tiempo. El siguiente que me compre será el rosa. Este es. ¡Ea! No quiero saber. Vamos a matarlos, anda. Hola. Oh. Vámonos. Ton, 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 ton. Ah, se han muerto. Me creo que va a ser más duros, pero bueno. Eso es lo que hay. Vamos a ver lo que... Ahora ya no tengo nada. No tengo el level del evento puesto. Pero vamos a mirarlo. Mira el stack. El nuevo verde. Míralo. Está gracioso. Está bonito. Vamos a dejarlo ser que teníamos. El del dinero. It rains the money, money, money. Y luego ahora tenemos este evento nuevo, las cronopruebas. Tras tomarte una cronopócima en un dominio, tu mente funcionará con tal seriedad que ante todo se prueba una escena fantástica en la que el tiempo parece haberse detenido, bla, 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 bla. Me dan cosas, y lo importante, protogemas. Luego está la que es el tesoro que le hemos hecho y queda esta.
Inocencia escultórica. Que... es una hora y 43. ¿Cuánto tengo de... ya está? Vamos a tirar unos fuegos artificiales de mientras. Me hacen siempre mucha gracia. Siempre me hacen mucha gracia. No sé. Nada, los. Estamos graciosos siempre. Ok. Hey, eso es mío. Míralo. Creo que lo tengo puesto para que dure mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿por dónde vamos? Tenemos ya 160 de 160. Vamos a hacer un dominio, venga. Vamos a ir a hacernos un dominio. Se me está muy gracioso. Cuatro. Vamos a cambiar el título. Vale, un poco de dominios. Vamos a hacer el de... el otro día hice este. Me tocó basura. Vamos a hacer el de la Sogo. Venga. Esperamos esto. Subimos de nivel, reclamamos. Y venga. Lo malo es que me tengo que quitar a la Soul. ¿Me puedo dejar a la Soul? Pero solamente es más problema que... que quitármela. Porque sí, le puede hacer daño, pero una vez que no tienen ya nada. No tienen los escudos y tal. Es un poco más conocido. Ahora ponemos ahí. Vente para acá. Clon. Ah. A ver. Tres. ¿Cómo se nota en esta la Sogo? Por tema de... joder, que es de estarte quieto. Me da tantas vueltas. Cuando quieras bien, ¿eso? Claro. Venga. Qué pereza, ¿no? Aunque bueno, este siempre es poco pereza. Más si el pavo este se pone a dar vueltas en la puta. Nivel 13 en el PB. Pues mira que juego poco. Mira que juego lo mismo que tú. Bueno, puedes jugar lo mismo que tú, ¿eh? A ver. Nada y. Nada. Qué pereza. Venga. Venga. A ver, vente para acá, anda. Vale. A ver, algo así. Vale. Joder, con el puto mierda se esté dando saltitos todo el rato, tío. Es una pereza constante.
Porque es que no para, no para, no para. Otro igual. No te paga nada. Es una pereza constante, luego el pavo ese pegando tumbos por un lado para otro. A ver. Hazte la primera parte, ¿eh? El capítulo 1, ¿no? Luego los otros los miro más tarde siempre. O sea, yo me haría la primera historia, creo, porque es que la primera te la tienes que hacer, sí o sí. Creo. Más que otra cosa para no ir dando tumbos uno para otro. En plan, el primer capítulo, en plan. No es que pone acto 2, el acto 1 al menos hace ese. Que te presenten sumero y que tengan una idea de por dónde estás yendo. Adiós, eh. Vale, tenemos eso. Voy a hacer esto. Me encanta este bug, no entiendo por qué ocurre. Aparte, no ocurre ahora. No está ocurriendo. Vale, perdés. Ahora es. No hace gracia todavía con mi definitiva. Y ya con la definitiva carga. Me da mucho ánimo con la cinemática. La primera parte. El primer acto siempre yo entiendo que es más coñazo. Otro ánimo, tío, del otro lado. Siempre miro los otros solamente. Para luego poder comparar. Pero. Qué pereza, ¿no? Que me han tocado dos ánimos. No los quiero para nada porque para cómo son malos, pero. No sé. Oh. Hasta luego. Venga. Au. Venga. Aparecerá otro que está lleno. Venga. Lo cargo, fácil. Ah, vale, me lo iba a cargar una, pero vamos. Se ha muerto antes. A ver, esto está entretenido. No te hacen dar muchas vueltas. De primeras, al menos. Tiene sentido las vueltas que te hacen dar. ¿Me cambian al bebé? Me van a hacer cambiarlo, me van a hacer cambiarlo. Venga. A ver qué me ha tocado. Un redoble de tambores, por favor. A ver qué basura me ha tocado. Ten en cuenta el que tengo. Este, no está mal, ¿eh? Es decir, si toca ataque porcentual, te coronas, ¿eh? Como toque ataque porcentual. No. Quiero fortalecerlo, gracias. Como toque ataque porcentual, me corono. Defensa. Me da daño plano. Pero es que no lo puedes comparar con más 15% de daño. No me renta. Triste. Ha quedado triste. Luego tú nada. Luego tú nada. Luego tú nada. Y luego tú tienes. Hay dos. ¿Por qué tengo este puesto? Ataque y daño crítico. Ah, vale, por el daño crítico que hay aquí. Aunque pierdo. Ah, claro. El 28% de daño crítico. Ah, claro. Oh, este es muy bueno. Tiene doble de ataque, pero no tiene crítico ninguno. Pierdo totalmente. Para colmo este probabilidad de crítico. Oh, qué rabia. Es que claro, me da ataque, pero ¿por qué quiero tanto ataque? Pierdo un 30% de daño crítico, básicamente. He tonado torres de vida.
Ese juego no sé si le he enseñado, pero tiene un 84% de crítico. Es decir, yo qué sé, relájate un poco. Prefería tener más daño, pero vamos. Está tremendo. Está tremendo ahora mismo. Y no. Y la pobre de Noire tiene un 59, tío. Cambié uno por... que me venía algo mejor por la defensa, pero... A ver si me toca algún tiempo. Creo que... A la segunda la voy a dejar un poco así. Estaría muy bien tener 150 o 100 o algo así. Es que el problema es ese. Me gustaría... cambiar un poco y conseguir más daño crítico, porque ahora mismo tiene poquito. Y conseguir más... aquí, en este sitio. Malo. Pero bueno. Esa misión ahí, tío. Siempre ya está ahí, tío. Esa misión. Creo que esta es la de el Gourmet, creo. Están escondidos en algún lado. Vamos a echar un vistacillo rápido. Al santuario es así. Mira, cambié el título. Santiago Asase, las 200 misiones del gato. Vamos a echar una. A ver, cuesta. Miau, miau. ¿Cuándo se convirtió en esa roca en la viva imagen de Neko? El hermano de las piedras dice que pronto terminará de darle golpecitos a la roca. Y vi que se podrá tan contenta cuando vuelva. Si la roca está bien, pero también debemos arreglar un poco los alrededores del santuario, ¿cierto? Ayuda a Neko a colocar por el santuario estas bolitas de metal que tintinean, por favor. Las preparó Ibiki. Si la memoria de Neko no le falla, Domiki se las dio a Ibiki porque le encanta jugar con Neko y los demás gatitos. A Neko le costó mucho encontrarlas. Son cascabeles. Cascabeles. Neko no sabe qué es eso, pero Ibiki solía usar estas bolitas de metal para jugar con Neko. Cinemática en cinemática, tiro porque me toca. Las ponía en el suelo y las lanzaba muy lejos, entonces tintineaban moverse. Neko no entiende qué poder tiene, pero su sonido hacía que Neko y los demás gatos quisieran perseguirlas. Entonces Neko se dio cuenta de que la razón por la que tanta gente viene a santuario es porque no hay bolitas de metal. Tan poca gente, porque no hay bolitas de metal. Por eso Neko necesita tu ayuda para colgar estas bolitas de metal en lugares altos. Así los humanos escuchan su tintineo y vendrán y no se perderán. En lugar de ofrenda señalada de mora, el santuario prosperará y Vicky se pondrá muy contenta cuando vuelva. Así que por favor, ayuda a Neko a colgar estas bolitas de metal en el santuario. ¿Entendido? Gracias. Miau, miau. Vale, vamos a colocarlas. Vale, vamos a colocar aquí primero. Mira los gatos. Colocamos el cascabel. ¿Vas a hacer subirme allá arriba? Ah, qué pereza, tío. Colocamos esta aquí. Hola, gato. Me da pena el de este, porque vi que seguramente tienen... Bueno. Y vi que tendrá... No sabemos dónde está. Lo mismo parece, en plan de... Uy, lo siento. Me pasó X porque, vamos, el gato... Aunque esto está hecho bastante mierda, pero es que claro, es decir, si está hecho bastante mierda el gato, si es inmortal o algo, o tiene mucho tiempo, este sitio ya fue destruido hace bastante tiempo. Y por eso no viene la gente. Excepto estos dos, que está esta aquí. La otra allí. Y el pavo que está arriba haciendo el gato. Michis, michis, muchos michis aquí. Michilandia. Ya las recolgas de todas. Maravilloso. ¿Eso hará que el santuario esté más animado? ¿Por qué no han venido los humanos aún? No creo que puedan llegar tan rápido. Los humanos son tan difíciles de entender. Tú eres la excepción, ya que puedo entenderte muy bien. Puede que no haya venido nadie, pero al menos esos niños no se paran de nuevo. Miau, miau. El humano de las piedras dice que la roca estará lista muy pronto. Venga a verla cuando puedas. Cierto, había otra cosa, una muy extraña. Neko fue a preguntar a esos dos humanos verdes, Sauri, Vicky y Domeki. Ambos dijeron que no conocían a Vicky ni sabían nada sobre ella. Pero el humano de verde alto y dijo que había leído algo sobre un tan Domeki. Habló de un bandido y un botín o algo así. Sea como sea, lo que intentaba decir es que Domeki era una mala persona. Debe haber algún error y Vicky siempre juega con él, así que debe ser una buena persona. Ese humano no debe entender nada. Al final parece que tú eres humano más confiable. ¿Cuándo volverá Vicky? Ahí está. Y 20 protogemas. Nice. No sabemos nada de Vicky, me gustaría saberlo. O sea, al final no me dan más misiones y tal. Me investigaré un poco, mira el gato. Miau, miau, miau. Está llena de gatos, mira. Otro gato, otro gato, otro gato. Más gatos todavía. Mucho gato, eh.
Mucho gato. Pues aquí lo voy a dejar. Yo voy, no se preocupen, yo vivo allí con ellos. Vamos a dejarle aquí 2 horitas para colmo. He hecho un poquitín de tiempo haciendo esto. Nos domina así esto. Así que poco más. Si jugamos otro día, ¿no? Como preguntaba antes Mine, lo más seguro juguemos para acabar las misiones estas. Esta quedan 17 y a esta le quedan 19, así que sí, supongo que haré las cronopruebas primero a esta. Supongo que todas más o menos son igual de largas, así que un par de horitas a todas. Aunque esta no me corre tanta prisa porque ha salido hoy. Quizás haga la animación escultórica porque estará ya terminada, en plan podría hacerla del tirón. Sí. Así que seguramente lo próximo que hagamos sea esto, la inocencia escultórica. Así que vemos a Coley. Así que poco más. No sé cuándo haré directo la próxima vez, pero nos vemos en el próximo directo. Buenas tardes, días, noches. Espero que me haya entretenido. Yo me lo he pasado bien. Y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.